Los paquetes electorales de las 36 urnas fueron trasladados al pabellón 8 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Acá también fueron capacitados empleados del Tribunal Supremo Electoral, quienes estuvieron a cargo de la diligencia judicial. Harán el trabajo de una junta receptora de votos, van a abrir el paquete, van a distribuir las papeletas, van a contar papeleta por papeleta. El recuento de las 12 mesas definiría si la alcaldía de la cabecera departamental de Morazán pasaba a Ghana o quedaba en manos de Arena. Hace dos semanas el tricolor tomó posesión de la misma con los resultados del acta de escrutinio final del TSE. Lógicamente nosotros aceptaríamos cualquier cambio, ¿verdad?, en las votaciones, pero creemos que no va a ser así, al contrario, el margen se va a ampliar todavía a favor de nuestro alcalde. El proceso duró unas 5 horas. Los votos cuya validez no pudo dirimirse en mesa pasaron a discusión para recalificación del ente colegiado. Finalizado este procedimiento, no sé si en otro momento estaríamos dando el resultado, señor secretario, vaya. Se tiene el siguiente resultado. El partido Ghana obtiene 4.382 votos a favor. El partido Arena obtiene 4.326 votos a favor. Con esa cantidad, por 56 votos, el partido naranja rebasó al ganador en principio, Arena. Ahora el partido de derecha se queda con 4.326 votos, seguidos de los otros contendientes FMLN y PCN. Creemos nosotros que con la apertura de la urna hemos llegado al fondo de la verdad, hemos conocido la verdad real y en ese sentido ahí se puede desvirtuar cualquier situación. Al final el tiempo nos dio la razón. Al validarse estos resultados en el órgano judicial, sería necesaria una nueva toma de posesión y la revisión de la distribución de cargos en el Consejo Municipal. Entendería yo que se van a validar también todos los actos que ha realizado ese Consejo Municipal en este periodo. Los salarios incluso que se han pagado, etcétera, etcétera. Estos datos se hicieron públicos como preliminares y la Sala de lo Constitucional tendrá la última palabra sobre ellos. Por ser esta una diligencia judicial, los resultados del recuento serán remitidos en un informe a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados deberán decidir en una nueva resolución si se mantiene el ganador o habrá cambios en el Consejo Municipal de San Francisco Gotera. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Adriana González.